Evening. Hi teacher, good evening. Hello. We are going to give time to the others, because we know that is except on time, we are going to wait for the others to come. Vamos a esperar un momento que se unan los demás para poder comenzar. Así que vamos a esperar un par de minutos para que todos los demás entren a la sesión. Well, we are going to begin because time is running, so we are going to begin right now with the things that we are going to do this day. Remember that this is the second session of this week number three. We are just going to have two more sessions this week, and we are Good good evening, and we are going to complete this week number three, and we are just going to have one more week. We were talking about food yesterday. We have like different vocabularies that we can use when we are talking about food. We have the food pyramid. We have a different kind of foods or different types of food. We have vocabulary related to things that we can have in our kitchen, containers. We have words for supermarket. And different elements, different words that we can use when we are talking about food and everything that is related to that part. And we're going to see what is the second topic that we're going to develop today. And also, we are going to go to the platform to see what is the activity that we have for these topics. Vamos a revisar también cuáles son los ejercicios que tenemos para este tema o estos temas que vamos a desarrollar ayer y hoy, ya que en este caso, hoy vamos a hablar, no es like something related to food, but is related to a vocabulary. In this case, we are going to talk about like the difference between two different kind of nouns. Vamos a hablar de las diferencias entre dos tipos específicos de nombres. Y cómo, pues nosotros lo vamos a aplicar, ¿verdad? En lo que es las palabras que nosotros tenemos. So, in this case, we are going to talk about the difference between the noun, the non-count nouns and the count nouns. Vamos a hablar de los nombres contables y no contables. Vamos a ver cuál es la diferencia, vamos a ver ejemplos, vamos a ver qué categorías de palabras tenemos en cada uno de estos temas. Y vamos a tratar de ver un par de ejercicios, así que voy a cargar de una sola vez lo que es la plataforma para que cuando ya esté un poco más avanzado la sesión, podamos ir a la plataforma. So, give me a moment, I'm going to charge the platform.
Okay, it's not charging right now. I don't know. It's like very slow, this thing. Well, I have like or we had an activity yesterday that is the food that we like or dislike. But in this case, I think that we are not going to do it right now because we are not complete. So we are going to have that activity for later, I think. Or maybe I'm going to add some examples on the document for like just examples or something like that. Because we are going to begin with the topic because it's kind of long. It's like it has like very long information because we are going to divide the topic in two different parts. One is the count nouns and the second one is the non-count nouns. Así que vamos a ver el tema de los nombres contables y los no contables y vamos a tener una knowledge check que es sobre ese tema. Pero quiero que veamos primero el video que está en la plataforma de la conversación que se llama How about some sandwiches? ¿Qué tal algunos sándwiches? Entonces vamos a escuchar esa conversación para poder entrar de lleno a lo que es el tema. So, I'm going to put the video right now to watch the or to listen the conversation that they are having on the video. Así que vamos a escuchar, ¿verdad? Conversación que ya les decía, How about some sandwiches? And then we are going to explain what is like the count and non-count nouns, or what are these information about? So let's pay attention to this conversation. Non-count nouns are. Hi everyone. In this class, you'll learn what count and non-count nouns are. Additionally, you'll learn how to use the expressions some and any. Let's get started by listening to a conversation titled How About Some Sandwiches, which illustrates how this topic is used in a real-life setting. Let's listen and practice. What do you want for the picnic? How about some sandwiches? Okay. We have some chicken in the refrigerator, but we don't have any bread. And we don't have any cheese. Do we have any drinks? No, we need some. All right. Let's get some lemonade. And let's buy some potato salad. Sure. Everyone likes potato salad. The first thing that I would like to explain is this concept of count and non-count nouns. A noun is a person, a place, or a thing. So basically, anything that can be seen around you is a noun. In English, we have two types of nouns. We have count nouns and non-count nouns. Count nouns are those things that you can count. As you can see on the chart, an egg, eggs, a sandwich, sandwiches. We can count eggs and sandwiches. Non-count nouns are those things that you can't count because it's impossible to count. For example, liquids such as water, lemonade, milk, etc. On the chart, you can see a couple of examples: bread, lemonade. Let's take a look at all the examples on this chart. Some and any. Count and non-count nouns. Do we need any eggs? Yes, let's get some eggs. No, we don't need any eggs. Do we need any bread? Yes, let's get some bread. No, we don't need any bread. Count nouns. An egg. Eggs. A sandwich. Sandwiches. Non-count nouns. Bread. Lemonade. Specific. I'm eating an egg. Let's get some bread.
General. Eggs are good for you. Bread is good for you. The next important thing to understand is the usage of some and any. Some and any are used to express quantity. I would like to analyze the questions first. Our first question, do we need any eggs? When forming questions, we may use any or some. For example, we could also say, do we need some eggs? Our next question, do we need any bread? We could also say, do we need some bread? However, when responding to these type of questions, we can only use some when responding positively. In our example, we can see how the question, do we need any eggs, is answered by saying, yes, let's get some eggs. And the question, do we need any bread, is answered positively by saying, yes, let's get some bread. Finally, we can only use any when responding negatively. So as we can see on both of the questions display, no, we don't need any eggs. Now it's your turn to practice by making some examples of your own. I would like for you to non-count nouns are. Additionally, okay, this is the video in which we are listening some details about this topic, that is the count and non-count nouns. So we are going to analyze different parts that we have in this video. So we are going to begin with the conversation, that is this one, in which we have the title, how about some sandwiches? ¿Qué tal algunos emparedados, verdad? Tenemos here Adam and Amanda, son estas dos personas que están en la conversación. And we have Adam asking a question. And he said, what do you want for the picnic? ¿Qué te gustaría o qué quieres para el picnic? How about some sandwiches? ¿Qué tal algunos emparedados? Okay, we have some chicken in the refrigerator, but we don't have any bread. Tenemos un poco de pollo en el refrigerador, pero no tenemos pan. And we don't have any cheese. No tenemos queso. Do we have any drinks? ¿Tenemos algunas bebidas? No, we need some. Necesitamos algunas. All right, let's get some lemonade. Muy bien, vamos a tener o vamos a conseguir un poco de limonada. And let's buy some potato salad. Vamos a comprar un poco de ensalada de patata o de papa. Sure, everyone likes potato salad. Muy bien, a todos les gusta la ensalada de papa. Ahora, viendo esa conversación, tenemos también esta parte donde vemos la palabra some and any, que son como esas palabras importantes, ¿verdad? Que también veíamos en la conversación. And we have the examples. In count nouns, we can see like we have this kind of words. Egg, an egg, or eggs. Y también tenemos a sandwich and sandwiches, que son como cosas que podemos contar. Ahora, en nombres no contables tenemos bread, que es el pan, y lemonade, porque obviamente no lo vamos a contar uno a uno. Tenemos el ejemplo de preguntas. Do we need any eggs? Y respondemos, ya decíamos, some es para positivo, any es para respuesta negativa. Yes, let's get some eggs. Or no, we don't need any eggs. Y tenemos la segunda pregunta. Do we need any bread? Yes, let's get some. Or no, we don't need any bread. En este caso tenemos que recordar, ¿verdad? Que a la hora de responder, cuando estamos utilizando some and any, que obviamente estamos hablando de lo que son los nombres contables y no contables, a la hora de responder una pregunta
de forma positiva, vamos a utilizar la palabra some. Let's get some eggs. O si es una respuesta negativa, vamos a utilizar any. We don't need any eggs. And this is like the information that we have on the video. In this case, it's something very general. Es bastante general. Vamos a ver ahora a qué se refiere esta parte de noun count nouns, egg count nouns, and why are they very important for this process? Why we need to understand the difference between the count nouns and the noun count nouns? ¿Cuál es la diferencia entre estos? ¿Cómo podemos nosotros utilizarlo, ¿verdad? Cuando estamos hablando en inglés. Y obviamente, we are going to base on U.S. words. Why I am saying that we need to, like, focus on the U.S. words? Because in different parts of the world, or in different countries, these words are not the same category. So in this case, if you can, like, listen, or if you listen some words that you can consider that in Spanish are a different category, remember that in the US they are in this category. Vamos a enfocarnos o basarnos en las palabras que en Estados Unidos son consideradas contables y no contables, ya que en otros países, pues, puede que no se consideren de esa manera. Pero nos vamos a basar más que todo en las palabras que en Estados Unidos sí las utilizan de esa manera. Entonces, vamos a comenzar con el tema. Let me put the topic here. And I'm going to share the screen, so give me a second. Okay. This is the topic, count and non-count nouns. So we are going to divide this topic into two different parts. The first one is the count nouns, nombres contables. We have a question here. What is a count noun? ¿Qué es un nombre contable? Well, this one is not like very difficult to understand, that the countable nouns are like things that we can count by touching and dividing and all of the things. So in this case, count nouns can be separate into individual units. And counted. They usually have both a singular and a plural form. Okay, this is very important. Los nombres contables, así como lo dice la información, pueden ser separadas en unidades individuales y pueden ser contadas. Usualmente tienen las dos formas, singular y plural. Y la mayoría de palabras en inglés son nombres contables. Ahora, vamos a ver algunos ejemplos. In this one, we have one phone, two phones,
This one, one dog. O incluso podemos ponerlo de esta forma, a dog. Two dogs. One shirt or two shirts. Aquí se demuestra, ¿verdad?, el uso de los singulares y de los plurales. Porque en la primera, we are talking about just one thing. One phone, one dog, and one shirt. And in the second one, we are talking about the plurals. Estamos hablando de los plurales. In which we have more than one or two things. In this case, I am just using the number two. But in this case, we can have more than two elements to make these plural nouns. And in this case, as I am writing in the second example, you can use the word one or the article a. Aquí en este caso podemos utilizar el nombre, ¿verdad? O el número uno, y también podemos utilizar lo que es el artículo, que el artículo nos ayuda a nosotros cuando tenemos nombres singulares, ¿verdad? Entonces ahí podemos nosotros hacer también esa separación. Ahora, how are count nouns made plural? ¿Cómo podemos hacer los nombres contables, pero en forma plural? Well, in this case, count nouns are usually made plural by adding an S or an ES. Básicamente, le vamos a agregar una S o una ES a los nombres para poder hacerlos plurales. And we have examples. Number one, one boy, y para hacerlo plural, four boys, le agregamos S. A folder, una carpeta, y para hacerla plural, two folders. Next one, one box, una caja. Aquí agregamos ES, five boxes, like this. Then one church. Y le agregamos ES al final. Two churches. I'm sorry. So in this case, it's like the basic thing with the plurals. Esta es la manera tradicional y más fácil de hacer, ¿verdad?, nuestros nombres plurales. It's something that we already know about the nouns, in which we just add an S or ES at the end of the word to make it plural. But we have different words that we need to change the endings. Hay muchos nombres a los que le tenemos que cambiar los finales para que entren, ¿verdad?, en esas categorías y que puedan, ¿verdad?, adecuarse a la regla que nosotros estamos estableciendo. And we are going to see what are the other examples that we have
in which we need to change something else. And in this case, it's not just to add the S or the ES. Donde no simplemente vamos a agregar, ¿verdad? La S o la I, la ES. En este caso, vamos a hablar de palabras que terminan con Y. Is the noun ends in Y, change the Y to, aquí agregamos tres, ¿verdad? No simplemente dos. To make it plural. Aquí, si nuestra palabra lleva Y al final, vamos a tener que agregar IES. Básicamente vamos a cambiar la Y por una I. Let's see the examples. Here, family, la palabra family. ¿Cómo vamos a transformarla? En este caso vamos a poner two families, like this. Ahí cambiamos y le agregamos IES. Hurry. Igual, vamos a hacer el mismo cambio. Three parties, like this. However, if a vowel precedes the Y, add just S to make it plural. Si en el caso de que la palabra que nosotros tenemos lleve una Y, pero antes de la Y lleve una vocal, no vamos a aplicar esa regla de cambiar la Y por IES, sino que simplemente le vamos a agregar una S. Pero, remember, this rule just applies to words that have first a vowel and then the letter Y. Siempre que lleve una vocal y luego la letra Y, vamos a aplicar esta regla de solo agregarle la S. Si no lleva vocal y lleva una Y, pues ni modo, tenemos que cambiar a IES. But in this case, if you have the vowel and, I'm sorry, the letter Y, you are going to change. I mean, you are just going to add the letter S at the end. Okay, in this case, we are going to see two different examples. Tenemos la palabra toy, que es juguete, y para transformarlo, pues simplemente vamos a agregarle la S, toys. The next one, donkey. Y le agregamos donkeys. De esa forma, siempre que lleve vocal, luego una Y, simplemente agregamos S and that's it. If the noun ends in O, we are going to add ES to make it plural. Si la palabra termina en O, en la vocal O, vamos a agregarle la E y la S para hacerlo plural. We are going to see the examples.
And in this one, we have the word potato. And to make it plural, we are just going to add ES, potatoes. Like this. And in the second one, tomato, that is another one. Tomatoes. Like this. And if the noun ends in F or FE, we are going to change the F to a B and add ES. Si tenemos palabras que terminan en F o FE, lo que vamos a hacer es cambiar la F por una V y le vamos a agregar ES al final. Vamos a ver cómo es esto, ¿verdad? Like, kind of complicated, but it is not. In this one, I'm going to mark these parts because I think that it is better like this. So we're going to make it like, no, this one, not this one. And I'm going to do it in yellow. Ok, esas son como las partes, ¿verdad?, que necesitamos recordar. Si nuestra palabra termina en F o en FE, vamos a cambiar esa F, o sea, totalmente la vamos a quitar, y le vamos a agregar una V en su lugar. Y al final le vamos a agregar ES para que quede de esta forma. Ahora, vamos a ver los ejemplos para que nos quede más claro cuál es el uso, ¿verdad?, de esta parte. Ahora, tenemos como ejemplo estas palabras. This one. Teeth. Teeth. Que, ¿verdad? Estamos hablando de un preso, ¿verdad? Ahora, ¿cómo lo vamos a transformar a plural? Vamos a agregar la primera parte is the same. Ahora, como ya vamos a cambiar la F, agregamos B y agregamos ES. Teeth. Aquí ya cambia, ¿verdad?, la forma. Ya quitamos la F y agregamos V, E, S al final. Second word, hoof. Hoof. Ahí tenemos igual una F al final y vamos a cambiarlo. Hoof. Y agregamos V, E, S. Y así nos tienen que ir quedando, ¿verdad?, las palabras cuando ya las estamos haciendo plurales. Some count nouns have irregular plural forms, and many of these forms come from early forms of English. Hay algunas palabras contables, o sea, nombres contables, que tienen una forma irregular, así como lo hemos podido ver con los verbos. Pero viene de formas bastante antiguas, ¿verdad? O más viejas de formas del inglés. ¿A qué palabras nos referimos nosotros que son palabras irregulares? Vamos a ponerlo por acá, irregular count nouns. Count plural nouns. Nos estamos refiriendo a estas. The first one is foot. Hablamos de el pie, ¿verdad? En este caso,
¿Cuál es la forma o cómo se dice esta palabra en plural cuando estamos refiriéndonos a los dos? ¿Cómo sería en plural la palabra foot? Exactamente. Feet. Le cambiamos las O y lo cambiamos a E. Entonces aquí son las formas irregulares que va a cambiar, ¿verdad? Las letras. Ahora, person. Person. Persona. Para decir que hay muchas personas, ¿cómo queda la palabra person en plural? People. People, very good. People. Tooth. Diente en plural. Exactamente. Teeth. En esta sí cambia bastante. Criterion. This one change to criteria. Criterion cambia a criteria cuando está en plural. Cambian algunas cosas, ¿verdad? Pero por eso se les llaman irregulares porque cambian su forma o las letras, ¿verdad? Son diferentes. Something that is very important to remember is that singular count nouns must have a word in the determinator slot. This could be an article, a pronoun, or a possessive noun. For example, a, and, the, this, or a possessive pronoun. Siempre que tengamos un nombre contable singular, vamos a utilizar una palabra, ¿verdad? En la zona del determinante, que puede ser un artículo, como ya lo veíamos, que el artículo es a, an, un, uno. Podemos utilizar también the, this o algún nombre posesivo, ¿verdad? My, your, his, hers, something like that. Entonces, ahí tenemos lo que son los nombres, los count nouns, nombres contables. We're going to say, or we are going to make like a review, a quick review of this part. Estamos hablando de nombres que nosotros podemos o de cosas que nosotros podemos contar, que podemos tocar y que tienen una forma de conteo específico, ¿verdad? Que es a través de separar una cosa y contarlas por separado. For example, let me show you this one. This one. I mean, I'm going to. Like this. If you can see, there are coins. Son monedas. Ahora, yo tengo aquí un grupo de monedas. That is this one. But I need to separate this group of coins and I am going to count. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, and I'm going to add one more because it's better in 10. 10. Tengo 10 monedas, and those ones are count nouns. Esas 10 monedas por separado son nombres contables, porque yo estoy contando básicamente el material, ¿verdad? El coin. This one, this part. Esto es lo que yo estoy contando, ¿verdad? Esto. Ahora, si yo hablo de cuánto tengo en estas monedas, la cantidad, I am not talking about a count noun. I am talking about a non-count noun. Si yo ya hablo de la cantidad que tengo aquí, I have 10, 20, 13, 40, and 50. 50 cents, tengo 50 centavos porque son, if you can see like, they are these ones, 5 cents, son 5 centavos. Entonces, si yo ya hablo de cantidades, la cantidad es un nombre no contable porque tiene otro sistema de conteo. Pero si yo cuento solo las monedas, es un count noun. I have these things, these ones.
There are pieces of papers or something like that, que son como tarjetas o cosas para anotar, ¿verdad? Entonces, yo puedo contarlas por separado. One piece of paper, two pieces of papers. Pero si es una cosa que básicamente no podemos contar por separado o de una manera física, entonces ya no entran en la categoría de count nouns. Ya son nombres no contables. Ok, it's time for the attendance list. Vamos a la asistencia. So let's see. Dorothy. Andrea. Andrea. Present. Thank you. Thank you. Daniela. Present. Thank you. Denise. Present, teacher. Thank you. Eric. It's not. Guillermo. Ismael. Present. Thank you. Joel. It's not. Jonathan. Present. Thank you. Luis. Miss Not. María Salomé. Present. Thank you. Marvin. Miss Not here. Mayra. Present. Thank you. Noé. Present. Thank you. Pedro. Present. Thank you. Walter. Nope. And William. Present. Thank you. Okay, I have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Let's see. Yes, we're complete. Very good. Okay, very good. Now, we're going to go to the platform. Vamos a ir a la plataforma un momento. Antes de continuar con la parte de los noun counts, vamos a hacer el knowledge check that we have on this section. That is knowledge check 4.4, es el 4.4. And this one is related to the word any and some. So we're going to complete the conversation with some or any. Aquí vamos a completar, ¿verdad? Nada más escogiendo cuál de las dos queda mejor con cada una de nuestras opciones. And in this case, it's related to the conversation that we were listening at the beginning of the session. Es relacionado con la conversación que ya teníamos en el video. So, in this case, we are going to begin with Adam. We have lots of potatoes. Let's make any or some. What do you think is the correct answer? Some. Some, okay. Next one. Okay, do we have any or some? Any, okay. Next one. No, okay. We need to buy any or some. Some. Some, okay. Next one. We need
any or some onions? Some, okay. I don't want any or some onions. Any. Good. Let's see. Then let's get any or some celery. Some. Okay. No, I don't want any or some celery in my potato salad. Any. Okay, any. Next one. And this is the last one. But let's put any or some apples in it. Some. Okay. Let's check this one. Very good. All of them are correct. So in this exercise, the first one is some, next one is any, then some again, some, sure. Any, some, any, and some. Ahí está, ¿verdad? El ejercicio para los que no lo han contestado, pueden sacarle una captura, pueden anotar, o pueden hacerlo en este momento para poder tener ya lista esta parte. Teacher, una pregunta. Dígame. En la segunda, uh-huh. Que dice, okay, do we have any mayonnaise? Uh-huh. ¿No podría ser también some? En ese caso, no podría ser some. Okay, en ese caso, si nos fijamos, estamos hablando de, bueno, en este caso podemos utilizarlos ambos. Pero cuando estamos hablando de mayonesa, quizá lo tomamos más que todo como un nombre no contable. Y por eso utilizamos más que todo any. Ya veíamos que el any y el some, más que todo cuando hacemos la diferencia, cuando es negativo y positivo. Por ejemplo, en el caso de I don't want any onions, que estamos hablando que los onions o las cebollas son nombres contables, pero como es una oración negativa, utilizamos el any. Cuando son oraciones positivas, vamos a utilizar el some. En este caso, en la pregunta, porque en las preguntas no nos especifica, ¿verdad? Si vamos a utilizar any o some, si la pregunta es positiva o negativa, sino que solo nos dijo que es la respuesta. Pero aquí a veces se toma más que todo si el nombre es contable o no contable, porque en otra pregunta, vamos a ver, tenemos, yo creo que es la única pregunta que tenemos en esa conversación. Sí, en el caso de que fuera quizás onions como pregunta, no utilizaríamos el any, sino que utilizaríamos el some onions. Pero en este caso, como es un nombre no contable, le pone any. Más que todo es por eso, ¿verdad? Por la definición de nombres contables o no contables. Porque sí, en la respuesta sí es más marcado que cuando es negativo o positivo, cuál vamos a utilizar. Pero en preguntas se basa en el nombre. Como la mayonesa, no la puedo separar y contar porque es una mezcla, una pasta, entonces ahí utilizo el any. Pero si fuera nombre contable, como las manzanas, la cebolla sí utilizaría el some. Okay. Uh-huh. Ok, in this case. Ah, pero eso también lo vamos a ver un poco más adelante. Yo creo que quizás mañana por el tiempo vamos a ver las quantity words, que son palabras que se utilizan con las cantidades. Y aquí vamos a ver palabras como each, every, another, vamos a ver several, many, few, great deal, and different nouns, some, vamos a ver también el uso de some, de any, y vamos a hacer una lista, ¿verdad?, de palabras que podemos utilizar cuando nos referimos a cantidades. Y lo vamos a poner con nombres plurales, nombres singulares, nombres contables, nombres no contables. O sea, vamos a hacer como la diferencia y una pequeña lista de esas palabras. Ahora, en la parte de los noun count nouns,
es una lista de categorías. We are going to make a category list of words that we can use as a non-count nouns. Vamos a hacer por acá, here, the non-count nouns. First one, what is a non-count noun? Well, in this case, it's the other side. Es el otro lado, ¿verdad? Es la lo que no podemos contar, básicamente. But in this case, non-count or uncountable nouns exist as masses or abstract quantities that cannot be counted. They have no plural forms. Although most English nouns are count nouns, non-count nouns frequently occur in academic writing. Okay. In this case, los nombres no contables existen como masas o como cantidades abstractas que no pueden ser contadas una a una, así como veíamos el ejemplo del dinero, ¿verdad? Cuando yo cuento los billetes, yo los puedo contar uno por uno. Cuando yo cuento monedas, las puedo contar uno por uno. Okay. Let me add you in the attendance list. Give me a second. Voy a agregar a alguien en la asistencia, así que permítame con la explicación. Give me a moment. Okay. Ok, ahora sí ya está agregado en lo que es la asistencia. Thank you. Muy bien, entonces, decíamos que cuando contamos cada uno de esos elementos, pues obviamente son nombres contables. Ahora, cuando yo ya los uno y yo digo, yo tengo 3 billetes de $20, but how many money I have? ¿Qué tanto dinero tengo yo? So, in that case, I am not going to use the same countable system. No voy a utilizar el mismo sistema contable porque no es así como funciona. Entonces, yo voy a decir, I have $60. Tengo $60. Pero no estoy diciendo que tengo 60 billetes o 60 monedas o lo que sea. Sino que estoy diciendo que tengo esa cantidad de dinero, que es una idea abstracta, como lo dice la parte de la explicación, ¿verdad?, de los nombres no contables. Es una idea abstracta. And here we have that idea. Another thing that is very important here is that the non-count nouns don't have this plural form. No tienen formas plurales, ya que como no se pueden contar de manera separada, entonces no es necesario los nombres plurales.
Eso también sucede más que todo en la parte escrita, ¿verdad? Eso lo vamos a ver mucho en la parte escrita. Ahora, ¿cuáles son las categorías? Categories. Vamos a separarlas en 8 diferentes categorías. We are going to begin with the number 1. A mass, una masa. No estamos hablando, ¿verdad?, de una masa para pasteles, una masa para tortilla. No, estamos hablando de un cúmulo, ¿verdad?, de energía, un cúmulo de cosas que funcionan todas para un solo propósito. So, in this category of mass, we have the word work, la palabra trabajo, equipment, el equipo, ¿verdad?, que utilizamos para diferentes cosas, homework, money, transportation, clothing, so in this case we have these examples. Number 2, a natural substance, una sustancia natural. And in this case, we have air, ice, water, Number 3, food, milk, rice, coffee, bread, sugar, and water. Number 4, an abstract concept. Un concepto abstracto. Advice. Happiness. Health. Education. Research. Knowledge, information, and time. Okay, we have 4 categories here. Aquí tenemos 4 categorías de lo que son los non-count nouns. And we are going to see 4 more categories tomorrow. And also, we are going to learn something about the quantity words. Así que para mañana vamos a ver las últimas 4 categorías que tenemos de los non-count nouns y lo que son las quantity words y cómo las podemos utilizar en esta parte de lo que es los nombres no contables o los nombres contables. Y vamos a tener otro tema también que tiene que ver con gramática el día de mañana. So, we are going to end the session here and we are going to see each other tomorrow. So, have a really good night and see you tomorrow. See you. Night. Good night. Good night. Good night. Good night. See you.